El espíritu de Asís, ya hace muchos años, más de 30, que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, llamó a los líderes religiosos para rezar, todos juntos, la unidad, la comunidad reunida, y orar, pedir por la paz. Este es el motivo. La oración no queda en sí misma. La oración tiene un fin: gloria de Dios, unión de los cristianos, bien de la humanidad, paz para todos. Y se sigue celebrando. Nos vamos a reunir en las casas franciscanas y en las parroquias y en los grupos para rezar por la paz, recordar el espíritu de Asís. En Arenas de San Pedro nos vamos a reunir en la parroquia el día 27 de octubre, celebrando este encuentro, recordando y sabiendo que la oración es lugar de unidad y de paz con todos. ¿Dónde hay que hacer la paz? En el corazón, en la familia, en la humanidad. ¿Quién tiene que participar de la paz? El líder político, el líder religioso y el pobre. Todos, todos, mayores y menores, pequeños y grandes, de cualquier edad. Y la paz en casa, la paz en la familia. ¡Qué grande! Reunirse el día 27 en la parroquia y recordar a San Francisco y hacer la oración de San Francisco como unidad, como necesidad. Hazme instrumento de tu paz. Donde hay odio, que yo ponga amor. Donde hay guerra, que yo ponga la paz. Donde hay discordia, que yo ponga unión. Donde hay separación, que yo ponga, tanto como existe hoy día, odio, violencia, guerra, injusticia. Vamos a rezar juntos el Padre Nuestro y la oración de San Francisco y renovar nuestro espíritu, unidos a todas las religiones, a todo el mundo que reza, en cualquier sentido, lugar, estilo, creencia. Vamos a rezar también nosotros como cristianos al Dios dador de la paz. Señor, hazme instrumento de tu paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En tu parroquia, en mi parroquia de Arenas de San Pedro, el día 27 de este mes, pero también cualquier día y en casa, nos reunimos, nos damos una señal de paz y procuramos reavivar la paz para con todos.